Esta cuerda que están levantando es una cuerda de mejillón recién sembrada, porque lleva más que una semana en el mar. Observarán que el mejillón es tan pequeño que no mide más de 2 centímetros. Y tendrá que estar en el mar un año para hacerse de tamaño comercial, pues el ciclo completo de producción suele ser de un año. Esos palitos que tiene atravesado la cuerda, la misión que tienen es hacer de base y soporte del mejillón para cuando este sea adulto, ya que dentro de un año esos mejillones tendrán un tamaño de 10 y 12 centímetros, la cuerda un diámetro de 30 y pesará 200 kilos. Para hacerse con la semilla, los productores de mejillón normalmente la recogen de la roca, se mar abierto en la costa o si no echan colectores al mar. Colectores son esas cuerdas vacías que ven ustedes encima de la batea. Las suelen echar al mar en la última quincena de abril y al llegar los meses de mayo y junio, que es época de desove, las larvas se fijan en la cuerda y al llegar el mes de agosto ya están completamente llenas de microorganismos y son del tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero ponga mucha atención que le vamos a mostrar una cuerda de piedras, piedras o ponche de peregrino, como ustedes prefieran. Esta es una cuerda de piedras que llevan en manta solo 6 meses y fíjense qué hermosas están. Cuando las sembraron no medía más que 5 centímetros y ahora ya tienen los 12 y los 14. Y tendrán que estar en el mar 6 meses más para hacerse de tamaño comerciable, pues el ciclo completo de producción también es de un año. Dentro de 6 meses estas piedras tendrán un tamaño de 18 o 20 centímetros. Observarán que están sujetas a la cuerda por esos trozos de nylon que le permiten cierta movilidad para así alimentarse, ya que estos bichos no es necesario echarle de comer como las gallinas. Estos se alimentan solo, se alimentan de plancton. Estamos en una batea de ostras que lleva 3.000 cuerdas y cada cuerda tiene entre las 150 y 160 ostras. Esta cuerda que les estamos mostrando es una cuerda de ostras que lleva 3 meses en el mar. Fíjense que las ostras todavía son pequeñas y tendrán que estar en el mar un año para hacerse de tamaño comercial. Fíjense además que están pegadas a la cuerda en grupos de 3 y de espaldas unas a otras. Al decir pegadas, digo, con un cemento especial, cada 6 horas ya está endurecido. Y esta labor, la de pegar las ostras a la cuerda, la suelen hacer normalmente mujeres. Unas 5 mujeres hacen al día entre las 70 y las 80 cuerdas. Señores, el vapor.